Hola amigos, amigas, bienvenidos. Seguramente estáis pensando de cambiar de termómetro en casa. La verdad es que desde aquellos termómetros de mercurio hasta pasando por estos termómetros digitales, pues hay nuevas generaciones de termómetros que la verdad son una auténtica gozada, como este termómetro digital que te toma la temperatura al instante y además tiene una pantallita de colores que va a decirnos tanto la temperatura de nuestro cuerpo como si queremos tomar la temperatura de objetos. No te lo pierdas porque comenzamos a explicarte todas y cada una de sus funciones. ¡Comenzamos! Pues aquí tenemos el termómetro, es muy ergonómico, muy cómodo de coger. Tiene una pantalla LCD, cuatro botones de temperatura, de encendido y otros botones que de más menos que nos servirá para otras funciones. Aquí tiene el sensor de infrarrojo, aquí está el altavoz y aquí tenemos el compartimento de las pilas. Funciona con dos pilas de la triple A. Vamos a colocárselo, una por aquí y la otra por aquí, conectarla correctamente, cerramos, ya lo tenemos preparado. Por defecto ya viene con la temperatura de grados, pero podríamos utilizar la de Fahrenheit. Para encender, está aquí la M, que es el botón de encendido, encendido y apagado. Podremos encender, como bien decía, tiene la pantalla multicolor y también apagar. Encender y apagar. Con solamente pulsar aquí tomaríamos la temperatura. En este caso, pues nos dice que es baja porque tampoco tenemos un cuerpo enfrente. Vamos a tomarnos la temperatura del cuerpo. Vamos a utilizar la palma de la mano. Pulsamos el botón M, se enciende la pantalla y la temperatura será con el botón de abajo, temperatura. Acercamos, pulsamos y nos da la lectura de nuestro cuerpo, 36,2. Si quisiéramos tomar la temperatura ambiente, cambiamos con el botón menos, apretamos menos y pulsamos temperatura, 17,3. Volvemos a pulsar para que veáis que no hay error, 17,2, 17,3, ahí, para allá hay un poquito menos de temperatura hacia los lados, pero normal porque está más lejano, 17,3. Este es el manual de usuario, bien es cierto que está en inglés, pero si utilizamos el Google Traductor no vamos a tener problema a la hora de leerlo, ya que nos va a traducir con el modo cámara esas imágenes, esos textos, y a través de esas imágenes pues va a hacer una fácil y clara comprensión. Como bien decía, podemos encender y apagar, aquí hay una imagen, cómo tomar la temperatura, cómo cambiar a modo de medición de objetos y también aquí podríamos cambiar de Celsius a Fahrenheit pulsando el botón menos de acuerdo a las explicaciones que te da. En fin, muy completito, todas sus características, todas las precauciones que hay que tener y verdaderamente es un termómetro digital que merece la pena tenerlo en casa. Si tienes cualquier duda o quieres aportar algo, no lo dudes. Pregunta o comenta porque tu opinión nos importa. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo con tus amigos a través de las redes sociales. Suscríbete porque tengo muchos más vídeos para ti y pulsa sobre la campanita para que te avisemos de todas las novedades.